Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Lo Digo Porque Quiero. Yo hablo sin micrófono, pero si ahorita lo necesitan, sobre todo ustedes si están a este lado, lo agarra para que escuchemos todos bien. Como siempre, antes de darlos, vamos a invitarlo con Álvaro José, invitarlos a lo que es la próxima semana en Lo Digo Porque Quiero. El día martes viene un proyecto muy cercano a mí, que se llama Kombucha Cero, que es una bebida, un ejemplo en el marco de bebidas naturales y orgánicas. Y vienen tres de los pioneros del proyecto, que son Santiago Cadavid, que es arquitecto, Yana Bedoya, ingeniera sanitaria, y Carlos Cadavid, que es ingeniero químico. Y el día jueves, otra bebida, pero esta vez es una cerveza artesanal, el arte milenario de hacer cerveza en casa. Y vienen dos personas que tienen un proyecto en la ciudad de cerveza artesanal, son Johnny Guerrero y Juan David Palacio. Y bueno, también recordar que Lo Digo vive el aporte voluntario, pasando los tarritos, el más grande es el de La Plata, el más chiquito es con calcomanías para que ustedes se lleven. Sí, okay. Y bueno, no es más, darles con Álvaro José, un gran amigo de Lo Digo, siempre cerraba los años, le dimos extrañado a fin de año. Pero bueno, aquí está de nuevo con su nuevo proyecto Astrofanáticos y Astronomía de la Ciudad. Muchas gracias, un aplauso para vos. Gracias. ¿Micrófono va así? ¿Está bien? Está bien. ¿Se está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, entonces, sí, por este, mi nombre es Álvaro José Cano, manejo un grupo que se llama Astrofanáticos, ¿cierto? Entonces hoy pues invitado pues como siempre aquí a Lo Digo, que es un espacio pues que siempre lo trato de compartir cada año. Entonces hoy quiero hablarles un poco de astronomía desde la ciudad. O sea, ¿qué astronomía o qué tipo de astronomía puede uno hacer desde aquí, desde una ciudad? Uno siempre cuando habla de astronomía por lo general siempre piensa en que tienen que irse de la ciudad, ir a un lugar fuera, alejado de las luces, pero no. Soy yo. Sí, dale. ¿La devuelvo yo? Sí. Hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos ver desde la ciudad? ¿Qué podemos disfrutar desde la ciudad? Desde la astronomía. Entonces, hay muchas cosas, aunque uno no lo crea, hay mucho que uno puede hacer desde la ciudad y de la astronomía. Y que uno puede compartir en familia. No eres. Cuando tiene que estar por fuera, pues cuando tiene que se separa de la familia, si uno está aquí en la casa, del patio, del balcón, uno puede disfrutar de la astronomía. Lo más importante es saber que se puede ver. Entonces, vamos a empezar. Pero antes vamos a empezar con la primera, con los problemas que tenemos de ciudad. Antes de empezar a observar, y es la contaminación lumínica, con lo que uno tiene que empezar a luchar. ¿Cierto? Esa contaminación, ese anaranjador que uno ve aquí mirando hacia afuera, entonces sale, hay un primer problema de observación cuando uno va a hacer astronomía de la ciudad, y es la contaminación lumínica. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos este mapa de la contaminación lumínica en el mundo. Ese es el primer problema en el cual uno se enfrenta a la hora de hacer astronomía, y por el cual uno puede pensar que no se puede hacer astronomía, y sí, a pesar de esa contaminación, se puede hacer astronomía. Claro que si yo me voy a parar a hacer astronomía debajo de un farol de una luminaria, pues obviamente que no. Pero si hay ciertos sitios de las ciudades, o uno mismo lo puede buscar, donde se puede observar. Entonces, mira que aquí tenemos la ciudad, aquí tenemos esta una imagen de Medellín. Uno de Medellín se da cuenta de esa contaminación con uno de esas nubes naranjadas encima, siempre. Y si uno sale del Valle de la Aburrá y uno se da cuenta de que es Medellín, uno empieza a buscar esa nube naranjada por allá en el horizonte, para allá. No se nota ahí fácilmente esa contaminación. ¿Y de dónde viene esa contaminación? De la mala iluminación de la ciudad. Ya desde hace varios gobiernos anteriores se ha tratado de conversar de cómo mejorar esa contaminación o cómo quitar esa contaminación lumínica. ¿Cierto? Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo debería ser, y en algunas ciudades del mundo se está tratando, porque es, lastimosamente es un patrimonio que se ha perdido en las ciudades, el cielo estrellado. Es un patrimonio, ¿cierto? Que uno siempre tiene que irse para un pueblo o algo para... Por ejemplo, ¿quién ha visto la Vía Láctea desde la ciudad? O al menos la conoce, la galaxia en la que vivimos. Yo tengo pues la fortuna, digo la fortuna porque la busqué, es de vivir en Guarne. Vivo en un pueblo y yo veo la Vía Láctea todas las noches.
pues, cuando está despejado, yo la veo, ahí está, perfectamente. Pero una vez aquí en Medellín, lastimosamente, eso es un patrimonio que uno ya perdió. Entonces se está tratando de que se cambien un poco las luminarias con las nuevas, y es a este estilo. Muchas luminarias de la ciudad, y por eso tenemos tanto también luminarias, y es que estas empresas no tienen como una especie de gorrito, ¿cierto? Que haga que la luz ilumine realmente el suelo, porque es donde entonces se está moviendo. Pero no, las ponen así como para que se vean estruendosas, pero entonces escapa una luz hacia el cielo que nos tapa las estrellas, ¿cierto? Yo he tenido, hay lugares, hay pueblos de Antioquia donde, digamos, curiosamente están muy bien iluminados y tienen cielos estrellados. Hace poco estuve en uno de ellos que se llama Vega Chi, y espectacular, porque yo tengo una foto de un lugar alto de Vega Chi, y está todo el pueblo iluminado, pero uno ve desde las calles, uno puede ver las estrellas. Es muy bonito, y es por eso. Porque la mayoría de las luminarias, es que está por la que es, están así, tienen sus gorritos. No sé si con lo demás que inconscientemente lo que yo creo que es que un alcalde dijo, vamos a hacer luminarias para que todo el mundo vea el cielo. De pronto, inconscientemente, compró las que eran, o hicieron las que eran, y tienen el cielo estrellado, a pesar de que haya mucha iluminación en el municipio. Entonces, esa es parte como de alguna campaña, o que tratamos, pues incluso hoy también lo sigo mostrando, y cada vez que se hable de astronomía desde la ciudad, es hacer un recuento o tratar de que las luminarias de la ciudad cambien. Ponerles al menos un boleto que ilumine realmente lo que estamos que ilumine, la acera, la vía, y no que nos contamine, sino que podamos ver las estrellas desde Medellín. Vamos a ver si es posible algún día la Vía Láctea, volvamos a verla. No tenemos ese patrimonio. Entonces, esto es lo que sucede. Teníamos un cielo estrellado, y a medida que vamos, la civilización aumentando la ciudad, cada vez somos más, obviamente hay más luces. Entonces, aquí hay una escala que se utiliza en el mundo para saber qué tipo de cielo tiene una ciudad. Medellín tiene una ciudad, que es una ciudad que tiene un cielo tipo 6, más o menos, donde el cielo es naranjado. El cielo en Medellín por la noche es naranjado. Permite ver algunas estrellas, las más brillantes. Eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita en un momentico. Permite ver algunas estrellas, se pueden ver planetas, se pueden ver algunos otros objetos desde la ciudad. Obviamente hay objetos desde ciertos sitios, no pues debajo de una lámpara, pero el cielo a nivel mundial que está catalogado en Medellín es de tipo 6. Pero nosotros podemos hacer nosotros mismos un ejercicio de qué tan contaminado, no Medellín, sino el lugar, al menos por donde yo vivo. Hay un sitio en internet que se llama Blog and Night, y tiene pues una parte, tiene también la página en español. Aquí se está invitando, incluso por acá lo voy a poner, ahorita en febrero, esta semana que empieza, del 18 al 27, se está invitando a la gente a que mande el informe de cómo se ven las estrellas desde su ciudad, para ver qué tanta contaminación lumínica tiene Medellín. Estuve mirando a la página esta mañana que estuve pensando para preparar la charla, y me di cuenta que desde el 2016 nadie en Medellín, o nadie en Colombia incluso, mandó el informecito, pues como de decir qué tanto cielo se ve. El informe es muy sencillo, ustedes se pueden meter ahí en la página y ahí le dicen, le mandan un mapa. Todos conocemos la constelación de Orión, al menos, sí. La de las tres reyes magos, que vemos en diciembre. Entonces usted ve un mapa, allá, eso es súper sencillo, usted se mete por acá por recursos, perdón, por aquí por mapas y datos, le muestran a usted varias fotos de Orión. Entonces usted compara, usted puede salir a su balcón o puede salir allá afuera de su casa y mirar, bueno, ya veo Orión. Orión, por ejemplo, por esta época, se está observando aquí encima de nosotros. El punto encima de nosotros se llama el cenit en astronomía. Entonces usted va y lo mira, usted mira, incluso desde el celular lo puede hacer. Entonces usted mira la foto, cada foto tiene una magnitud, entonces se mide por magnitudes, como acá atrás, magnitud 9, magnitud 8. Entonces usted compara la foto que le está mostrando aquí la página con la que usted está viendo, y usted dice, magnitud 6, y ya. Y ellos ya después van a recoger la información de todos los que hicieron el ensayo, el trabajito sencillo de ir a mirar Orión, decir, bueno, veo tantas estrellas, igual a esta, tal. Y hacen un compilado y pueden decir después
Medellín, la calidad del cierre en Medellín es tal, ¿cierto? Porque se compara con las ciudades del mundo y eso va a conllevar más adelante a decir si es una ciudad astronómica, si se pueden subir desde Medellín, sí o no. Entonces, los invito a que en un momento, en algún rato, de pronto este fin de semana o la otra semana, busquen este lugar, busquen esta página y lo intenten. Yo sé que aquí hay algunos profes, amigos míos también, lo pueden hacer con sus alumnos, con los chicos, que del colegio, de la casa, puedan mirar a ver cómo se ve el cielo, cómo es la ciudad, cómo es la contaminación, e incluso por sectores. Mirar de pronto desde Medellín cuáles son los lugares más óptimos para observar el cielo. Bueno, entonces ahí tendríamos una primera tarea de observación como tal. De medir, yo creo que lo voy a hacer el ejercicio desde Guarne, a ver qué tal, a ver cómo me va, a ver qué tal, qué tanta contaminación tenemos allá, porque igual puede que uno esté ya está alejado, pero todo el mundo está migrando como para el oriente, entonces cada vez también está viendo como más luces, entonces ojalá no vamos a perder la Vía Láctea por allá pronto, pero bueno, entonces, ¿qué podemos observar desde la ciudad? Estrellas, hemos visto estrellas desde Medellín. Sí, sí se ve. Sí, okay. Algunas, no todas, las más brillantes. Planetas. ¿Sabemos distinguir un planeta de una estrella? En estos momentos se están viendo un par de planetas. ¿Cierto? Hacia el occidente. ¿Dónde queda el occidente aquí? ¿Dónde estamos? Allá. Eso, lo primero que hay que hacer en la astronomía antes de cualquier cosa es saberse orientar, ¿cierto? Porque entonces digo, bueno, pero yo les digo, se están viendo todas estas noches, desde el año pasado lo estamos viendo, a Venus, el planeta Venus y el planeta Marte, al occidente, después de la puesta del Sol. Entonces listo, todo mundo, buscamos el occidente. Entonces, el occidente aquí queda hacia allá. Entonces en estos momentos se debe estar observando un punto muy brillante, que la gente por lo general le llama el lucero de la tarde. En realidad es el planeta Venus. Y arribita de él van a ver un punto rojo, no tan brillante como el planeta Venus, pero se está viendo, y es el planeta Marte. Es Venus y Marte al occidente. Si se queda un poquito más tarde, a eso de las 10:30 de la noche, mirando hacia el oriente, entonces el oriente para allá. Bueno, aunque aquí es que el problema es que el oriente para nosotros está muy alto, entonces hay que esperar un poquito más. Digamos que a las 11, para no equivocarnos, a las 11 de la noche, si usted sale bien al oriente, va a haber otro punto muy, muy brillante, tan brillante como el planeta Venus. Es el planeta Júpiter. Se está viendo Júpiter y cada vez se va a ver más temprano, para que estén atentos. Y cuando se sale tarde, dedica el bar y todo de descuento, sale, lo escoge tarde. Ah, vea, Júpiter. Y si alguno tiene telescopio o algo, si lo apunta, va a poder observar las lunas de Júpiter, y se pueden ver desde la ciudad. O sea, la ciudad de Medellín todavía permite hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Y cuál está? Retomamos. La luna, obviamente la luna, al menos si se ve, ¿cierto? Todavía se está observando muy bien la luna. ¿En qué fase está la luna en este momento? La luna se verá, mira la luna hoy. ¿Alguien mira la luna hoy? Hoy a las 7:30 de la mañana. ¿Por la mañana? Por la mañana. ¿A las 7:30? Estaba allá en el occidente. En el occidente a las 7:30. O sea que la luna también se ve de día. Muy bien, eso. Eso está bien. Hoy le terminé la foto. Está creciente, ¿no? Bien, le tomaste la foto y todo. Bien. Está creciente. No sé. No, por eso. No, está en menguante. Cuando uno ve la luna de día, en las mañanas, está menguando. Si se ve en las tardes, está creciendo. Lo digo porque una vez asociamos la luna a la noche y el sol al día. Entonces, a veces hay gente que se sorprende porque, oye, mira la luna, son las 3 de la tarde. Como que no piensa que la luna solamente se ve de noche. No, la luna también se ve de día. O sea, entonces uno todavía, desde la ciudad, uno puede hacer ese seguimiento de las sombras, ¿cierto? De las fases de la luna, como tal. Bueno, obviamente el sol, todos los días lo estamos, se puede ver. ¿Sí? Hay planetas en que no se puede ver ni siquiera, ¿cierto? En la Tierra,
todavía se puede ver el sol. Bueno, con el sol podemos hacer un montón de cosas de astronomía de día. Después de pronto hacemos una charla específica sobre eso. De toda la astronomía que uno puede hacer con el sol. Porque también lo, ¿por qué lo pongo aquí? Así sea como muy obvio de que se observa. Y es porque a veces pensamos que solamente la astronomía se hace de noche. Con las estrellas, con el cielo estrellado y todo ese tipo de cosas. No. Es mucha la astronomía que uno puede hacer de día. Y de día, ¿quién está? El sol. Entonces uno puede hacer seguimiento del sol a través de sus sombras. Medir con un reloj, hacer un reloj de sol, por ejemplo, y medir el tiempo con las sombras del sol. Dentro de poquito, y de pronto los invitamos, vamos a medir el tamaño de la Tierra con la sombra del sol. Con la sombra del sol y un palito. Como lo hizo hace más de 2300 años un señor llamado Eratóstenes. O sea, uno puede medir el tamaño de la Tierra con un palo de escoba. Y es con el sol que lo podemos observar de día. ¿Cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces con el sol uno puede hacer un montón de astronomía. Y en la ciudad, desde la ciudad, claro que se puede hacer, desde el parque, desde la casa, se puede hacer astronomía. Esas ya las puse en interrogación. Nebulosas y galaxias son objetos que son muy lejanos, entonces ya para observarlos desde la ciudad sí es muy difícil. Y uno diga que vi una galaxia, fue una de las que se pueden ver a simple vista, que es la galaxia de Andrómeda. En Medellín no se ve. Las nebulosas, de pronto una sí se puede, yo la he visto desde aquí alguna vez, a veces no sé, también por imaginación, también depende también de la ciudad, en qué parte de la ciudad esté uno. Pero una nebulosa, pero que se vean muchas nebulosas, no, esto no, desde la ciudad no se ve. La Vía Láctea, ya lo acabamos de decir, lastimosamente es un patrimonio que hemos perdido. Esperemos que más adelante lo podamos recuperar. Y una cosa muy interesante y muy bonita que ahorita más tengo a detener, y es la observación de satélites. Uno por acá sí puede ver, desde la ciudad uno puede ver satélites. Dale. Claro, una pregunta. Las estrellas siempre están, pero se ven cuando está de noche. Sí. Y si hacemos astronomía de día con el sol, ¿se alcanza a ver alguna estrella? No. O sea, la astronomía de día se hace con el sol nomás. Aunque la estrella está. Ah, sí, si yo pudiese apagar el sol, ahí estarían las estrellas, exacto. Que es lo bonito cuando uno tiene la oportunidad de vivir un eclipse de sol, por ejemplo. Que ahorita viene, ahorita vamos a pasar los noticieros y eclipse de sol el 26 de febrero, este mes. Pero a nosotros no nos va a tocar. ¿Cierto? A nosotros nos tocó ya dos muy buenos en la década de los 90, en el 98 y en el 91. Que fueron dos que pasaron por Colombia. O sea, uno al sur, por allá por el Valle del Cauca, y otro en el 98 por Montería. Y ahí sí, se apagó, se tapó el sol por un minuto, 20 segundos, y ahí ¡pum! Aquí vimos las estrellas a las 12 del día. Eso es espectacular. Por eso es tan bonito los eclipses, tan llamativos, tan místicos, y la gente va donde sea a ver un eclipse, que es por eso. Pero sí, no, la astronomía de día solamente se hace por una estrella y es el sol. Exacto, así están las otras ahí. Este fenómeno de ver galaxias desde la Tierra. Edwin Hubble. No, exacto, tú estás hablando y es que te contaron la historia de Edwin Hubble, que fue uno de los que observó, aunque no fue los primeros, ya lo habían observado mucho tiempo antes, lo que digamos que descubrió o pudo, digamos, darse cuenta Hubble era que esas galaxias no estaban aquí a unos kilómetros, por así decirlo, no estaban aquí cerca, estaban a millones de años luz, estaban lejísimos, eso es lo que va a hacer, él fue lo que hizo medir la distancia. Y darse cuenta de que eso no estaba aquí, en el mundo sublunar, como le llamaban en ese momento, que era todo que estuviese más cerca, como de la cercanía de la Luna, no, que estaba lejísimo. Eso fue lo que hizo Hubble, exactamente. Sí, porque igual, cuando uno mira el cielo, uno no tiene noción de distancias. Para nosotros, tenemos todo está a la misma distancia, sobre algo que se llama, decimos en astronomía, la esfera celeste. Suponemos que todo está sobre una esfera a una misma distancia.
A nosotros no nos interesa, digamos, a qué distancia están los objetos cuando hacemos, digamos, observaciones. Simplemente observación del cielo, no me interesa. Si sabemos, lo podemos averiguar en internet los datos. ¿Ves? Esa estrella que llama tal está tantos años en luz. Pero no es una de distancias, pero no tenemos como noción de esas distancias. Tenemos que ir como sentados a hablar de ellos. Que hay presente de 500 años en luz y 1000 años en luz. Ah, sí, que de pronto que está más lejos, pero sí, que tan lejos, que tanto, tan más lejos. Bueno, entonces vamos a hablar de esa parte de los satélites. Entonces, para las estrellas existe una medida que se llama la magnitud. ¿Qué es la magnitud de una estrella o la magnitud de algo? Es la magnitud de cuánto brilla. O sea, de ese brillante dice, ay, tan brillante esa estrella, ay, tan brillante Venus. Tan brillante, eso tiene una medición en astronomía. No me voy a detener pues cómo es el cálculo, entonces entiendo más, pero mientras el número sea más negativo, o sea, entre más el número sea menor, más brillante es el objeto. Es inversamente, proporcional. Es inverso. Entonces, por ejemplo, el sol, mire, menos 26. Es el brillo del sol, la medida del sol de menos 26. La luna, menos 12. Mire, el límite visual de nosotros en la oscuridad es magnitud 6. Positivo, número positivo. Y así, aquí está por ejemplo con un telescopio, Plutón. Entonces nosotros podemos ver en el cielo hasta magnitud 6, así a simple vista, sin ningún binocular, sin ningún telescopio. ¿Cierto? Digamos en un cielo ideal. ¿Cierto? Desde la ciudad no vamos a ver, desde la ciudad llegamos por ahí hasta aquí, averiguando para esto, averiguando que magnitud 5 en Medellín, en algunos lugares, es un poquito menos que lo normal. Lo podemos ver a simple vista. Es una estrella, por ejemplo, como Vega de la constelación de Mérida, la vemos tranquilamente, como tal. Aquí, por ejemplo, tengo en esta imagen una fotografía de la constelación del Escorpión. Ahí pensé para imaginársela y para verla. No es fácil. Vamos a tratar de pintárselas. Esta la tomé de la Universidad Nacional, alguna vez pues por allá, y aquí se alcanza a ver un poquito de la contaminación lumínica. Pero es como para mostrar un poco que sí se pueden ver constelaciones completas. Entonces el Escorpión, hagan de cuenta una S. Entonces aquí hay tres estrellitas que son como la cabeza. Estas tres son, esta es una gigante roja, se llaman Tares del Escorpión. Entonces como el cuerpo va hasta por aquí y se cruza acá, vean, como un aguijón. Esta es la constelación, aquí está el aguijón del Escorpión. Entonces imagínense una S, una gran S. Ah, bueno, cuando uno estudia astronomía o empieza a reconocer un poquito las constelaciones, hay que abrir mucho la imaginación, ¿cierto? Porque la hemos perdido, ¿no? Y uno cuando habla con los chicos, lastimosamente también lo han perdido, porque todo lo esperan que se lo diga la tableta o se lo diga el celular. Eso, digamos, es una de las consecuencias. Entonces uno dice, ¿un escorpión? A ver, profe, ¿cómo es un escorpión? ¿Cierto? Entonces, también empezando por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿te gusta el escorpión en internet? ¡Ah! Y empiezan a buscarle el lado. Muy bien, pero miren que al menos esta es una de las constelaciones más grandes. Y puse el escorpión porque, por ejemplo, si quieren alguna vez intentar medir, si desde el lugar donde ustedes viven pueden ver la Vía Láctea, hacia la cola del escorpión, hacia el aguijón, está el centro de nuestra galaxia. Hacia allá la podemos observar. Entonces allá se van a encontrar con una nube. Una nube muy grande, una nube que no cambia de forma, que no se mueve, que siempre está ahí. Esa pequeña nube es el centro de nuestra galaxia. Ustedes la pueden encontrar mirando al escorpión, para que la tengan en cuenta. Aquí en Medellín, o si ya vos salen de la ciudad, de pronto ahí sí va a ser mucho más fácil encontrar. Bueno, aquí no se alcanza, o más o menos se alcanza a observar, otra constelación muy conocida, la que les hablé hace un rato. Ahí está Orión. Aquí están las tres, los Reyes Magos. Estas dos que serían como los pies y estas dos que serían como los hombros del Orión. Orión es un gran cazador, se pinta como un cazador. Los Huiscas lo pintaban como un hombre alado, un hombre con alas, de su mitología. Aquí se ven estas otras tres, que es como la espada del escorpión.
en la mitad está la nebulosa de Orión. Esta es, digamos, como la única nebulosa que más o menos uno puede observar desde la ciudad. ¿Esta foto es hecha en la floresta? Yo antes vivía, antes de irme, vivía en la floresta y este era mi horizonte. Desde el balcón y me daba todo el occidente. Entonces yo tomaba fotos de todas las puestas del sol y de todo, desde ahí tomaba fotos. Y a pesar de la condesa luminosidad pues de toda la floresta y todo esto desde las comunas 3 y todo lo que hay por acá, uno podía observar constelaciones como esta. Pues me repito, si quieren ver a Orión ahora, Orión lo van a encontrar aquí cerca del cenit. Y aquí está esta, que es la estrella más brillante del cielo, se llama Sirio, la más brillante de todas. Entonces también para que la tengan en cuenta, se va a poder observar ahorita. Para, todo esto para mostrar que sí, desde la ciudad se pueden ver algunas de las constelaciones más brillantes del cielo. Ahora lo que queda, la tarea que queda de uno es reconocerlas, aprenderse un poquito como sus formas y todo ese tipo de cosas. Pero podemos observarlas e incluso ya fotografiarlas, ¿cierto? Ya es hacer como el ejercicio de hacer fotografía con ellas, como tal. Planetas. Hombre, ya planetas también se pueden observar desde la ciudad. Y con estos climas a veces tan secos que están pasando últimamente, con mayor razón se pueden observar. En esta imagen se alcanza la, es una imagen que del 2013. Este que está por acá, cerca del horizonte, es Mercurio. Mercurio es uno de los planetas más difíciles de observar, porque está muy cerca al Sol. Pero a veces se permite la ciudad de observarlo. Aquí en esta imagen está Mercurio, este que está acá es Saturno y este que está acá es Venus, el que se está viendo acá. Pues, créame que ya está, de pronto no lo ven fácilmente usted aquí de allá, pero créame que aquí hay una cerca, un puntico cerca del horizonte. Ah, pero ustedes porque saben que es Mercurio. Ah, ya vendríamos a otro puente. Y es lo que le pregunto, ¿usted no cómo sabe que es una estrella o que es un planeta? Ya uno tiene que ser como, volverse como muy observador del cielo y reconocerlo, conocer qué está pasando en el cielo a través de eso. O la otra es, coja usted una aplicación y la aplicación le dice de una a todo, ¿cierto? De una, no hay problema. Pero bueno, aquí están, miren que aquí hay una rayita. ¿Sí la ven por aquí, cierto? Hoy hablamos de esta rayita. Entonces aquí se ven tres planetas, Mercurio, Saturno y Venus. O sea que los planetas del sistema solar también se pueden observar desde la ciudad, como tal. Aquí web dice desde la floresta. Aquí ya hice como un collage como de las observaciones. Aquí vuelve la pared de los planetas que uno puede observar desde la ciudad. Este es otra vez Mercurio, un poquito más temprano. Ya está más alto, ya no está tan pegado a la montaña, por esa misma época que tomé la anterior. Ya aquí está Mercurio, aunque Mercurio lo puedo ver desde Medellín. Venus, tan brillante sobre el horizonte como durante estas noches. Aquí están Venus otra vez, y por acá no me quedó tan cerquita, no se alcanzó a notar muy bien, pero es Saturno, como tal. Venus y Saturno, una vez un encuentro. Ah, perdón, ese es Júpiter. Venus y Júpiter. Venus es un poquito más brillante que Júpiter. Aquí está el mismo Júpiter, pero por telescopio. ¿A qué se debe que unos planetas se vean más brillantes que otros? ¿A qué se debe que unos planetas sean más brillantes que otros? Hay varios factores, ¿cierto? Uno es la distancia, influye, y otro es su atmósfera. Algunas atmósferas de los planetas reflejan muy bien la luz del Sol. Uno de ellos es Venus, por ejemplo, por eso Venus es tan brillante. Además de que está más cerca, ese planeta más cerca de nosotros. Y después sigue Marte, ¿cierto? Porque Marte también está cerca de la Tierra, pero Marte es mucho más pequeño y casi no tiene atmósfera. Entonces no brilla tanto. Uno dice, pero ¿cómo? Si están casi, podemos decir que casi la misma distancia, están equidistantes de la Tierra, pero uno brilla muy grande, incluso lo podemos corroborar ahora. Ahorita que salgan o todas estas noches lo van a estar observando. Venus aquí y Marte acá. O sea que estamos viendo los planetas que están al lado y lado de nuestra órbita
lo estamos viendo ahí y vamos a poder observar como ese cambio de brillo, ese, esa, digamos, esa luminosidad en cada uno de ellos, cómo varía. Entonces Júpiter está mucho más lejos que Marte, pero es más brillante que Marte, y es porque su atmósfera refleja muy bien la luz del Sol. Entonces, como les decía, en esta imagen está Júpiter por un telescopio. Telescopio de esos que uno, usted puede comprar o que le trajo un niño de diciembre. Usted lo puede apuntar desde la ciudad y se puede ver. Desde la ciudad se puede ver también los planetas muy bien. Pero vuelvo y repito, hay que saber qué está observando uno, ¿cierto? Uno a veces ve punticos y uno no sabe qué está viendo. Pero si uno apunta, si yo lo apunto, a ese día pasó esto, que es este punto. Eso lo veo yo a simple vista. A este punto le pongo un telescopio y veo esto. Veo el planeta Júpiter con sus cuatro lunas. Puede haber un planetica y un disco muy brillante y cuatro punticos alrededor, que son las lunas de Júpiter. Y se ven fácilmente desde la ciudad. Vuelvo y repito también, obviamente vamos a buscar un sitio lo más oscuro posible, no vamos a poner debajo de la farola, de la calle, ¿cierto? Porque un telescopio aumenta, entonces si me pongo debajo de una farola, aumenta la farola, ¿cierto? Entonces no voy a hacer eso, es buscar como esos lugares, pero se puede hacer desde la ciudad, se puede hacer. Y por acá, no se ve muy bien, pero está Saturno, también visto desde la ciudad, ¿vale? Está con sus anillos. Los dos planetas más lejanos que podemos ver a simple vista, que son Júpiter y Saturno, claro, o sea, aquí están con un telescopio. Y eso es lo que uno va a ver. Lo pongo también porque uno a veces piensa que cuando usted compra un telescopio, lo va a ver como aparecen acá. Así inmenso de colores y hasta moviéndose los anillos y todo el cuento, la gente se imagina eso. Y cuando lo miran por el telescopio, lo miran así, ¡ay, es tan chiquito! Casi no se ve nada, se ve mejor en el computador, claro, es que en el computador de la NASA son con telescopios que están de arriba, que hay un montón de cosas. No ve unos pequeños discos, ve más Saturno, se ve así, se linturen los anillos y todo ese tipo de cosas, pero no se ven, vuelvo y repito, como aparecen en acá. Y no es porque esté en la ciudad, así si usted lo lleva usted al campo, al lugar más oscuro de Colombia, se va a ver igual, o sea, no es cuestión pues como de que porque estemos en la ciudad. Entonces, volviendo al tema, lo puedo ver desde la ciudad, a los planetas con un telescopio, como tal. Miren que están los cinco planetas que uno puede ver a simple vista. Porque, bueno, y Neptuno, y Urano, o hasta se arriesgan a decir que hasta Plutón. Mucho más difícil. Eso sí que son más difíciles de ver, porque primero hay que saber dónde están. Y segundo, pues, como están tan lejos, ya para poderlo observar, sí, existen lugares bastante oscuros. Eso sí, digamos que de la ciudad, eso sí, no se pueden observar. Bueno, con binoculares puedo tener algún término medio. Ah, con binoculares, sí, qué bien que me dijiste. Con binoculares también, pero dependiendo del binocular. ¿Cierto? Los binoculares tienen una referencia que es son dos números. Uno es el aumento y otro es como el diámetro de la lente. Entonces, el que uno siempre recomienda para astronomía y para todo esto es el que dice 10 por 50, binocular 10 por 50. O sea, que da 10 aumentos y 50 milímetros de la lente. Es un binocular especial para astronomía. Ah, pero es que yo por ahí vi uno es que de 20 por 50 o de 30 o yo no sé cuántos. No, en astronomía, al contrario de lo que mucha gente piensa, los aumentos no son importantes. Lo que más importa es la abertura del instrumento con lo que estoy observando. ¿Y por qué? Porque es que el objeto está tan lejos que usted por más aumentos que le ponga no lo va a acercar. ¿Usted cómo va a acercar una galaxia que está a millones de años luz? O un planeta que está a miles de kilómetros. No es mucha la ganancia. Pero con binoculares algo se intuye. Yo por ejemplo, pero ya con los binoculares, yo he visto con unos binoculares que es de 16 por 60, he visto esto, por ejemplo. Con binoculares se pueden ver, pero binoculares sí también hay que un lugar más o menos oscuro, pero se puede con binoculares se puede hacer intuir eso. Los anillos de Saturno no lo prometo, pero los de la luna de Júpiter sí se pueden observar con unos buenos binoculares. Que incluso para mí es el primer aparato que uno debería comprar antes de comprar un telescopio.
¿cierto? Primero un binocular, mirar, reconocer el cielo, y ya después, cuando conozco bastante el cielo, ahí sí me le mete un telescopio bien bacana. La luna. Hombre, claro, la luna, ya la hablamos ahorita, hace un rato. La luna de noche y de día, la podemos ver. Y aquí trae esta secuencia, porque en esta secuencia se da un fenómeno muy bonito que también podemos disfrutar desde la ciudad. Y es, ustedes han visto que esta luna es una luna creciente. ¿Por qué? Porque es un atardecer, ¿cierto? Está el cielo azul y se alcanza a ver un poquito más de la luna. Ustedes no han visto ese fenómeno, que usted ve la... Está totalmente iluminada acá porque el sol se acabó de ocultar, pero sin embargo está esta parte iluminada y usted aún así ve el resto, usted ve la luna completita. Y el tono del resto de la luna es como azuloso. Es como un azul, todo desvanecido, todo bonito. Es un fenómeno que se conoce como la luz cenicienta. Y se puede ver desde la ciudad. ¿Y de dónde viene esa luz? Esa fue una gran pregunta por mucho tiempo. Porque esta luz que viene de acá viene del sol y se acabó de ocultar. Pero la luz que ilumina el resto de la luna, aquí por ejemplo se me nota más en esta foto. Mire que aquí se alcanza a ver el resto de la luna. ¿De dónde viene la luz que está iluminando ese resto de luna? A esa luna, una de las personas que dio la respuesta a esa incógnita fue Leonardo da Vinci. Y esa luz se llama la luz cenicienta y es el reflejo de la luz del sol en la tierra que se refleja en la luna. Por eso tiene un tono azul. Por eso se le llama luz cenicienta. Recuerden que este planeta se distingue por ser un planeta azul. Entonces el reflejo en el espacio es de un tono azulado. Entonces ese azul se refleja en la luna y ese es un fenómeno que uno puede ver en la luna creciente o en las primeras días de la luna creciente o en los últimos días de la menguante. No es que la luna, la menguante es más difícil porque la menguante se ve en la madrugada, que es poca gente madruga, o al menos de que uno madruga a trabajar y la vea. Pero entonces es un fenómeno que usted puede ver, repito, al principio de la creciente o al final de la menguante, la luz cenicienta, y se puede ver también desde la ciudad. Entonces miren que hay mucha, mucha, mucha astronomía y muchos fenómenos que uno puede observar desde la ciudad. Otro fenómeno que uno puede ver es esto. Con la luna acercándose a los planetas, o sea, las conjunciones, se llaman en astronomía conjunciones, cuando hay encuentros entre cuerpos celestes, no es que se encuentren físicamente, sino que por perspectiva se ven juntos. Por ejemplo, bueno, ya tenía que quedarse, a veces quedaba hasta tarde, pero por ejemplo, hace 2 días, la luna estaba al lado de Júpiter, como en la foto de la presentación, que estaba Júpiter aquí, y la luna aquí, la luna menguante aquí, hace 2 días, a eso de las 11 de la noche. O al principio de esta lunación, ustedes vieron que la luna pasó cerca de Venus y pasó cerca de Marte al atardecer. Y se va a volver a repetir ahorita en marzo. Cuando vuelva otra vez la luna a completar otra vez su lunación, otra vez va a pasar ese fenómeno. La luna va a pasar cerca de Venus y de Marte varias veces. Entonces ahí es una, digamos, un buen momento para hacer fotografías y todo ese tipo de cosas. Entonces las conjunciones también se pueden ver desde la ciudad. Estar atentos al occidente, todo al occidente por esta época. Y a los que les gusta la fotografía, pues hombre, una de las cosas bonitas que uno puede hacer desde la ciudad y más desde Medellín es hacer fotografías o ver la luna saliendo por el horizonte, por las montañas. Pero ustedes no lo han visto, incluso se ve inmensa. Una luna llena aquí es espectacular porque se ve bastante grande. Entonces, miren por ejemplo aquí está una luna llena. Esta es una luna un poquito menguante, ya se ve un poquito del día saliendo por entre las montañas. Entonces, este también es un fenómeno muy bonito, ver esa luna saliendo por las montañas bien gigante. Una ilusión óptica que es muy bonita, ¿cierto? Se llama la ilusión lunar. Cuando uno ve la luna saliendo por entre las montañas, se ve tremendamente inmensa y en la fotografía se ve. No es lo mismo tomar la foto de la luna saliendo por las montañas que tomarla ya después cuando está más arriba. La ve uno como diría, normalita, ¿cierto?
Entonces, en cambio aquí se ve más espectacular porque se ve las montañas, se ve los árboles. Entonces, digamos que la hace ver mucho más grande. Entonces, otro fenómeno que uno puede observar también desde la ciudad. Hay una cosa que yo, pues también hablando con chicos y todo, y es que hay mucho, cuando habla de, teniendo la oportunidad de hablar de eso, yo, ay, pero entonces uno puede hacer un montón de fenómenos de la ciudad, yo no sabía. Y entonces, ¿por qué no nos damos cuenta? No nos damos cuenta por algo muy sencillo, porque hemos cambiado la luz de las estrellas por la luz de las pantallas. Entonces ya todo el mundo está es así. Entonces nos olvidamos que está pasando arriba. Nos olvidamos que están las estrellas y que está todo eso. Entonces, ya pasamos a la luz de las pantallas, esperamos a que nos lo diga la pantalla. Entonces, mucha gente a veces le parece en esa tierra que no, ay, ¿cómo así? Pues, todo eso astronomía puede hacer. Con el sol. Con el sol hay muchas cosas que uno puede hacer, ya hablamos de algunas, de hacer funcionar los relojes de sol y todo. Hay otra cosa que uno puede hacer, por ejemplo, hacerle fotografías a la salida del sol. ¿El sol por dónde sale? ¿Por qué lado sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Todos los días. Claro, me dice que claro. Sí, de los seguros, que es todos los días por el oriente. Sí. ¿Por el mismo lugar del oriente? No. ¿No? ¿Cómo así que no? ¿Sale por diferentes partes? Sí. ¿Sabe qué le da por salir por acá, por allá, por allá? La tierra. Ah, el sol se mueve. La tierra también se mueve. Entonces, ¿quién está quieto? Nadie. Ah, o sea que el sol se mueve. Muy bien. El sol se mueve visto desde la tierra. ¿Cierto? Para nosotros la Tierra, digamos que se puede decir que está quieto. Uno dice, ay, la Tierra es que la que se mueve alrededor del Sol. Hay que hablar un poquito de los sistemas de referencia, de ese tipo de cosas. Pero desde la Tierra uno puede decir que el Sol se mueve. Y una decisión que uno puede hacer es ese. Seguir la salida del Sol o las fuerzas del Sol en el horizonte. Y darse cuenta de eso. De que el Sol no siempre sale o se pone por el mismo lugar del horizonte. ¿Y qué consecuencias trae eso? En el día, hay días que son más largos, hay días que son más cortos, y depende de dónde salga el sol, el clima, ¿cierto? Si alguien le gusta la jardinería, o en la unidad, o donde viva, hay árboles, este tipo de cosas, uno puede ver cómo va cambiando la vegetación de acuerdo a la salida opuesta del sol, y uno puede hacer ese tipo de cosas. No me acuerdo que una vez las abuelas habituales dicen, hey, mueva este mueble para acá, que porque esta época le da el sol. No, ponía a mover los muebles o las materas que hay, porque este es lo que le da el sol y se quema. Dice, ¿cómo así? Es que antes sí le daba el sol y ahora no, que se movió la tierra, se movió el sol, que se movió la casa. ¿Quién se movió? ¿Cierto? Entonces, son el tipo de cosas que pasan en la ciudad y son eventos astronómicos. Otro evento que pasa mucho, y yo cuando trabajaba en el planetario siempre estaba la gente que llamaba cuando pasaba esto. ¡Ay, hay con el sol alrededor, un arco iris alrededor del sol! ¿Qué está pasando? ¡Ay! El fin del mundo, ¿qué? O la maleta, ¿dónde cojo? ¿Cierto? Nada, eso es un fenómeno muy bonito que también pasa desde la ciudad. Son fenómenos astronómicos porque suceden en la esfera celeste. También se llama un halo solar. O sea, es un arco iris alrededor del sol. Incluso con estos climas tan cálidos se da en algunas ocasiones. Sobre todo cuando hay unas nubes muy altas que se llaman los cirros, que son las nubes más altas que se forman en la atmósfera, que ya no son nubes de gas como tal, como las conocemos, como las de algodón o algo así, sino que son cristales de hielo que funcionan como prismas. Entonces, a ciertas alturas forman los halos solares, que es un fenómeno muy bonito. La gente lo fotografía, no falta el que se asusta, que porque algo va a pasar, ese tipo de cosas. Pero es un fenómeno normal que sucede en nuestra atmósfera y que también podemos disfrutar desde la ciudad. Bueno, esto ya lo hablamos hace un momentico, me adelanté un poco a esta imagen, y es, hombre, con un palito y con la sombra de ese palito podemos hacer relojes de sol, podemos medir el tamaño de la Tierra. Y eso es astronomía desde la ciudad, desde el patio, desde la casa, desde el parque, desde el colegio. Podemos hacerlo, simplemente es un palito y mirar esa sombra. Mirar cómo se mueve esa sombra durante el día. Es espectacular, es muy, muy, muy bacán lo que pasa con esa sombra durante el tiempo.
durante el día y ver cómo eso se convierte y más adelante se puede convertir en un reloj de sol. Como tal, por algo tan sencillo como ese. ¿Dónde está el sol al mediodía? ¿Dónde? ¿De serín? ¿Todos los días? Casi siempre. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta de eso? ¿Cómo lo podríamos corroborar? Dependiendo del mes, dicen por acá. Yo por ejemplo puedo poner un palo de estos así en el suelo. Entonces, si el sol está en el cenit, ¿qué pasa con la sombra de ese señor? No hay sombra. Muy bien. Si eso yo lo hago hoy hay sombra y mañana hay sombra. Porque así, como el sol no sale siempre por el mismo punto del horizonte, también no siempre va a estar encima mío, va a estar siempre o al norte del cenit o al sur del cenit. Aquí en Medellín solamente hay dos días del año en que el sol está en el cenit, o sea que al mediodía no tenemos sombra o la sombra se mete debajo de nuestros pies. Solamente hay dos días del año en que eso sucede. ¿Cómo? ¿Sabes la fecha? Esa es la tarea. Le voy a dar una fecha de los dos. El 6 de abril es una. El 6 de abril, por ejemplo, el 6 de abril al mediodía, ojo, al mediodía solar. Porque una cosa que también se puede dar, pues uno se puede dar cuenta con esas cositas, es que una cosa es cuando uno habla de mediodía civil, que es el que da el reloj, y otra cosa es el mediodía solar. ¿Cierto? Entonces hay una diferencia como tal. Quiero también es un tema para conversar, ¿cierto? De pronto más adelante les vamos a tener tiempo a hablar mucho de eso en otras charlas o hasta en un curso, nunca sabe, podemos hacer alguna cosa por ahí a los que les interesa. El 6 de abril, por ejemplo, si usted ponemos un palito ahí, el 6 de abril, al mediodía la sombra desaparece, o sea, la sombra viene por aquí, al mediodía desaparece y vuelve y pasa por acá. Se llama el mediodía cenital, que es cuando el sol sale en cenit. Entonces uno es el 6 de abril, el otro, el otro día en el que sucede. El resto del año, los palitos o nosotros siempre producimos sombras, siempre. A excepción de esos dos días. Esos dos días incluso eran muy especiales para nuestros ancestros indígenas. Porque después de esos días se venían las lluvias. ¿Qué fecha les di? 6 de abril. ¿Y uno por qué se caracteriza el mes de abril? Porque abril lluvia es mil. Exacto. Porque como el sol está tan arriba en el cenit, la radiación sobre la Tierra es total, o sea, es perpendicular, entonces la evaporación aumenta. Entonces, posterior a esos días, llegan las lluvias. Entonces, ¿qué decía o qué dice el Taita en el indígena? Muchachos, a la tribu, sembremos, porque ya vienen las aguas. Porque ya vienen las lluvias, entonces todo el mundo sembrando, porque el tiempo, ¡pam!, llueve. ¿Y eso simplemente qué es? Observación del cielo, observación del sol. ¿Qué lo podemos hacer desde la ciudad? ¿Cómo? Este, no, aquí hay una pequeña sombrita. Este es, no, eso es un día cualquiera, no me acuerdo qué día fue, pero sí, no, este no es. Yo no creo que estos son los días previos al equinoccio, que es un día que se nos viene el próximo mes. En el mes de marzo tenemos una fecha en astronomía muy especial que se llama el equinoccio. ¿Qué tiene de un paréntesis aquí de una vez? ¿Qué tiene de especial el equinoccio? Y es, el equinoccio tiene de especial es que en ese día el sol sale exactamente por el punto cardinal oriente. O sea, si usted quiere saber desde su casa, desde el día de trabajo, ¿dónde queda el punto cardinal oriente? Vea la salida del sol el 20 de marzo. ¡Ay! ¿Salió por ahí? ¡Pam! Lo puede hacer lo que tenía en la foto anterior. Recuerda cuando tomó la foto y dice, ah, pues este es el equinoccio, es un día cualquiera, pero ¡pum! ¡Ah! Ese es el, por ahí sale el sol el día del equinoccio. Ese es el oriente, ese es el punto cardinal oriente. ¡Oh! Si tengo la puesta, ¡pum! La puesta, ese es el punto cardinal occidente. Eso va a pasar el 20 de marzo. 20, 21, ¿cierto? No, tampoco, la diferencia entre un día y otro no es mucha lo que se mueve el sol, pero si quieres saberlo, dónde queda el oriente, de donde quiera, vea la salida del sol ese día. ¿Cuánto es el rango entre equinoccio y el equinoccio y? El sol, astura norte, el rango que sale a la norte. El ángulo. Sí, ¿cuánto? El ángulo varía según la latitud del lugar. Sí, pero. Aquí en Medellín es de 23 grados y medio. Lo mismo que en el interior de la Tierra.
¿Ah? Lo mismo que el planeta la Tierra. Para lugares cercanos a la zona tropical, sí. Pero cuando uno se sale de la zona tropical, el rango del movimiento solar cambia. 23 grados hacia el norte. 23 grados hacia el norte y 23 grados hacia el sur desde el equinoccio. ¿Cierto? Ustedes están preguntando entonces, la hablamos de equinoccios y solsticios. Los solsticios es cuando el sol sale lo más al norte posible, porque uno lo va siguiendo, o lo más al sur. Yo puedo, por ejemplo, desde mi casa, tengo un balcón, como me pasaba a mí cuando vivía en la Floresta, yo tenía el balcón, me daba todo el occidente, entonces yo tengo esa medida. Yo sé cuándo sale el sol el día del equinoccio, tengo por acá en un solsticio, yo puedo con un transportador medir ese ángulo. Y me va a dar eso, más o menos, aquí en Medellín, más o menos 23 y medio, 24. Listo. Después también lo puede hacer desde la ciudad, es que es bastante. Dale. Hay un signo del 8 que hace el sol en el movimiento. El arco se llama la anarema. Sí. Esa es una figura que habla de la diferencia que hay entre lo que hablaba hace un rato, entre la hora civil y la hora solar. El analema es un gráfico natural de tiempo civil contra tiempo natural o tiempo solar. El analema usted la puede buscar en internet, usted busca un analema y le aparece una imagen como un 8, un infinito en el cielo. Y es que es simplemente alguien que puso una cámara, la dejó quieta en el mismo lugar durante todo un año y le tomó una foto al sol a la misma hora, hacia el mismo lugar. Por ejemplo, yo tengo mi cámara aquí y todos los días a las 2 de la tarde voy a tomar la foto hacia esa región y ahí va a estar el sol. Entonces todos los días a las 2 de la tarde de mi reloj voy a tomar la foto. Y me voy a dar cuenta que todos los días a las 2 de la tarde el sol no está en el mismo lugar. Cambia de lugar. Y eso es lo que al final yo junto todas esas fotos y me da una foto, una imagen de 8. Por la misma razón de que tenemos unos días un poquito más largos y otros días un poquito más cortos. Por ejemplo, a principio del año son las 7 de la mañana y está muy oscuro, ¿cierto? Que uno dice, uy, el sol se atrasó para levantar, se atrasó para salir. Pero a mitad de año son las 7 de la mañana y está muy claro, está muy como que se adelantó. Entonces eso nos da cuenta de que por eso no manejamos los relojes de sol. Porque entonces, es que llegué tarde, ves que se nubló, entonces no pude ir a trabajar, no sé qué, ¿cierto? Por eso no utilizamos el reloj de sol, necesitamos es un horario civil, una máquina que nos diga el tiempo. Y el analema es eso, es esa diferencia entre la hora civil y la hora solar. Uno puede hacer esa imagen con las fotos de una cámara. Bueno, ya hablamos de eso. La Vía Láctea, esta es una imagen de la Vía Láctea, los que no lo conocen, un poquito. Una banda nubosa, es la galaxia en la que vivimos. Lo bonito de ver la Vía Láctea es eso, porque es nuestra propia galaxia. Nosotros vivimos en los suburbios, vivimos en los bordes de la galaxia. Nosotros vivimos en el centro, vivimos afuera, en los barrios marginados de la galaxia. Entonces podemos ver hacia el centro y decir, uy, mira por allá. Entonces así pasa, uno ve en el cielo esa banda, una banda de nubes y de estrellas, como le va a Carl Sagan, el espinazo de la noche, una columna en el cielo y se va moviendo. El centro está por ahí. El centro está por así, mira, aquí está, ahí está el escorpión. El escorpión, ¿ya lo viste? No, claro, aquí está, a ver. 1, 2, 3. Esta es la cabecita y aquí está. Bueno, tiene que entrenarse, pues, entonces, como le digo. Sería esa eso, entonces esto aquí es el centro de la galaxia. Si usted apunta un binocular aquí, se va a encontrar con millones de estrellas, galaxias, nebulosas, montones y punticas. Se apunta un telescopio igual, pero mejor un binocular. Un telescopio no tanto porque el telescopio cierra mucho el campo. Un binocular espectacular para ver esta región del cielo. Es espectacular. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La Vía Láctea va de oriente a occidente. La Vía Láctea, dependiendo de la época del año, se va moviendo. Pero por lo general. Por lo general, va de norte a sur. Ah, perfecto. Sí. Exacto, va de norte a sur. Así, de norte a sur y se va moviendo así. Muy bien. Pues así es que la veo yo en la casa. Bueno, va a ver esta parte que es bonita y que quiero pues que lo disfrutemos porque va a pasar. Uno de los fenómenos que uno puede fácilmente desde la ciudad son los satélites.
entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, uno mirando al cielo, desde la ciudad uno puede ver de pronto puntos que se van moviendo. Y no, ay, ¿qué es eso? Ay, y desapareció, y no sé qué. Son los satélites de telecomunicaciones, de celulares, de televisión y todo. Uno los puede ver ahí. Entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, o entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. Porque a esa hora, entre esas dos horas, la luz del sol los ilumina, entonces uno los puede observar. Ellos pasan el resto de la noche, siguen pasando, pero en esas horas primeras de la noche, y las últimas de la noche, ahí los podemos observar fácilmente. Uno de los satélites que uno puede ver muy bonito es la Estación Espacial Internacional. La podemos ver pasar desde Medellín fácilmente. Y también me pasó mucho que no pasaba en el planetario, llamaban, hay un punto que está bueno, en la estación espacial. ¿Cierto? No es ningún ovni ni nada, pero ¿cierto? Se ve la estación. Te mire que aquí hay una imagen que yo vi. Se ve pasar. Si usted le toma una foto, va a ver, le va a aparecer así, un rayoncito con respecto al cielo. Porque se está moviendo bastante raro. Como tal. Pues dígale, muestro cómo verla y cómo programarse para que la vean. Otro de los que uno puede ver se llaman los satélites Iridium. Aquí también hay otra imagen. Es un satélite que usted ve puntico moviéndose de un momento a otro, aumenta de brillo y desvanece el brillo. Y sí, ¿qué le pasó? O así, como que... Son ese tipo de satélites, son de comunicaciones, tienen unas pantallas plateadas, muy, muy bien pulidas, que cada cierto tiempo ellos van girando, entonces la luz del sol les da pleno. Entonces cuando la luz del sol le da un pleno, esa luz se refleja en la Tierra, entonces es lo que uno ve acá. Como que él va normal y de un momento a otro se ilumina. Como si estallara, pero en realidad no estalla, simplemente es un fogonazo. Se le conoce como destello iridium, porque es un destello así brillante, y luego disminuye y el satélite sigue. También se puede ver desde la ciudad y también los podemos disfrutar. ¿Cómo los podemos disfrutar? Estos dos fenómenos que quiero que los vean. Lo podemos hacer a través de software, como este libro que se conoce mucho, no solamente los satélites, sino también el cielo que hemos hablado. Ay, ¿cuándo se ven los planetas? ¿Cuándo esto? Entonces, les recomiendo a los que de pronto no lo conozcan, hay un software que se llama Stellarium, que también está en aplicación. Y ahí les pueden decir qué está viendo en el cielo, qué constelaciones hay. Hay un sinnúmero de aplicaciones en la web y en todo donde usted le dice qué está observando, qué constelación está ahí, todo. Para tabletas, para celulares y para todo, ¿cierto? Pero hay una en especial que la que les quiero mostrar y es esta. Se llama ISS Detector. Yo creo que le puse por acá la ISS Detector. Esta aplicación le muestra a usted cuándo va a pasar la estación espacial y en qué dirección se va a pasar. No solo la estación espacial, también los satélites Iridium. Entonces, esos son como los pantallazos que le muestra a usted la aplicación. Entonces, ahí viene el pantallazo que le dice el satélite, la hora, el satélite Iridium. Con la estación espacial, ¿cuántos van a pasar por su localidad donde usted esté? Porque ese es lo que es con el GPS. Luego usted le da aquí a cada vez y le muestra la trayectoria. Esta, por ejemplo, pues es muy corta. Le muestra y también le muestra por dónde viene la estación, por dónde va pasando. Todo en tiempo real se lo va mostrando. Entonces, por ejemplo, yo la tengo ahí en mi celular. Este sábado va a pasar la Estación Espacial Internacional por Medellín. Entonces, le mostraré el pantallazo para mostrarle a ellos el de ahorita. Entonces, hay una página que se llama, los que les gusta, Heavens Above. O sea, el cielo encima, por así decirlo. Todo lo que pasa en el cielo lo puede encontrar uno ahí. Satélites y todo. Entonces, yo le di clic en el pantallazo anterior, le di clic a Estación Espacial Internacional. Entonces aquí me dice la fecha, la magnitud. Recuerde que entre más negativo sea el número, más brillante se va a ver. Entonces mire,
menos 2.5, menos de todos estos, digamos que estos dos van a ser los más brillantes, ¿cierto? Pero digamos que el más cercano es este. Entonces miren que aquí dice, hora de inicio, 7 y 5. El punto más alto, 7 y 8. Pi, 7 y 8. Miren, va a ser un paso corto. Vamos a hacerle clic acá. Ahorita que les muestro algo antes de empezar, antes de seguir. Dale, dale. Dale, bueno, ahí primero. Entonces le muestro. Entonces usted hace clic en la flecha que le dice uno que va a pasar la estación, usted le aparece la parte, la trayectoria. Entonces miren, la estación va a pasar, va a salir por el noroeste. Muy bien, noroeste. Entonces el noroeste, ¿dónde queda el noroeste aquí? Noroeste. Se va a cruzar casi hacia el este. Ese es el norte, sur, este y oeste. Miren que aquí están Venus y Marte. Venus y Marte están al occidente o el oeste. Entonces, noroeste, o sea, del noroeste hacia el este. O sea que va a ser este movimiento, va a ser como este. ¿Cierto? Al contrario. Así. Este sábado. Y va a estar muy brillante. Para que no se lo pierda. A las 7 y 5. ¿Por qué me estudia muy brillante? ¿Ah? Porque muy brillante. Esto es lo que nos dice la aplicación. A veces este brillo es por las distancias o porque están, como están localizados los paneles solares, que son, digamos, los que más brillan en la estación espacial. Pero va a pasar algo muy curioso. Miren que la trayectoria se interrumpe aquí. ¿Y por qué se interrumpe aquí? Porque el sol la va a dejar de iluminar. Entonces la vamos a ver muy bonita, muy chévere, así, noroccidente. Va a llegar por aquí y ¡pum! Se desaparece. Yo lo he hecho así, con chicos y eso es bacanísimo. Cuando desaparece, yo le digo, mire la estación, ¡ay, todo! ¡Ay, ya! Se desapareció. ¿Qué pasó? Como que, ¡wow! ¿Qué pasó ahí? Y es por eso, porque la luz del sol la dejó iluminar y desaparece. A veces las trayectorias son muy largas, como tal. ¿Cierto? Nos devolvemos en esta página. Terminen. Que lo que es importante localizar. Por ejemplo, esta, la siguiente más brillante, el 20 de febrero, así rápidamente para que miremos esta, que es la segunda más brillante, va a ser a las 6 y 56, un poquito antes de las 7. Dale, le demos clic aquí. Démosle clic a esta, a ver. Esta, a veces las trayectorias están largas que se puede durar hasta 10 minutos. Ah, por ejemplo, esta la van a recorrer casi todo el cielo. El 20 de febrero. No se la pierde. O díganle a alguien para que lo sorprenda. Si me tomo el tiempo de mostrar una cosa que va a pasar por allí. No le diga nada. Pero también es bacano sorprender a la gente. De nuevo, noroccidente y se va a ir hasta el sureste. Entonces, desde aquí hasta por allá. Entonces, y va a estar bastante alto. Entonces, se va a ir así. Todo ese rato para que lo vea. Y este va a ser más o menos desde las 6:56 hasta las 7:04. Casi 10 minutos. Ahí va a tener tiempo para verla hasta que se canse. Y va a estar muy brillante, o sea, tomarle fotos y todo. Y de nuevo, la aplicación ISS Detector les va a decir a ustedes cuándo la pueden ver. Y lo mismo va a pasar con los satélites Iridium, como tal. ¿Cierto? Una cosita antes de la página, qué pena. Andrés, sí, un momentico. Si se van a meter a la página, para poder ir a la página desde la información de Medellín, tienen que subirla por acá. Tienen que configurarla acá arriba, dice ubicación. Tienen que ponerla allá, la ubicación de Medellín. Ahí tiene una base de datos. Usted le pone Medellín y ya le da clic y ya se programa. Entonces ya toda la información de la página se la va a dar para Medellín, para que disfruten toda la astronomía que se puede hacer desde la ciudad. Pero, sí. En esta página no es solo de la estación espacial. No es solo de la estación, hay muchas cosas más. Ustedes se meten ahí, en la carta celeste, los satélites Sirio, el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, también, que no hablé de él.
también se puede desde la ciudad. Entonces, son muchas cosas y son algunas de las herramientas que nos van a permitir hacer disfrutar de esa astronomía desde la ciudad. Eso. Muchas gracias. Una pregunta rápida, ¿sí? Todas. Dale, otra. Sobre las estrellas fugaces, alguien me había dicho que no son estrellas que pasan, sino que son cuerpos celestes que chocan con la atmósfera y crean una luz. Exacto, son pequeñas roquitas que hay en el espacio, porque el espacio no está vacío, y se chocan con la Tierra, con la atmósfera de la Tierra. Entonces, al chocarse se desintegran, entonces por rozamiento, como cuando uno hace así, ¿cierto? Se calientan, entonces se desintegran. Entonces son pequeñas rocas que están ahí. No, son pequeñitas, sino que la velocidad es bastante, son del tamaño de una pelota de ping pong, la más grande es del tamaño de una pelota de béisbol, no son muy, no son tan grandes. ¿Y esas luces pueden ser muchos satélites de iridio? Iridium. Se puede confundir, pero si no tienen el satélite, una estrella fugaz vola, bueno, primero si tiene la suerte de verla, porque una vez eso es, y de un momento a otro, ¡pum!, una estrella fugaz. En cambio, el satélite iridio ya está programado. O sea, uno ya con la aplicación sabe por dónde va a pasar y sabe y le dice uno en qué momento va a ser el destello. O sea, todo está. Entonces uno ya, ah, mira, ahí viene, ¡pum! Y vuelve y sigue y sigue. En cambio, usted no está de fogar, no, usted está mirando así y en un momento a otro, ¡pum! Cierto, ahí donde está, como lo vas, espectacular. Hay unas rocas que duran más, que duran casi todo el tiempo. Ah, sí, exacto, porque ya depende del tipo de roca, exacto. Si la roca es un poquito ya más grande de lo normal que uno habla, y ya no llaman ese fuego, sino que se conocen como bólidos. Se conocen como bólidos, porque incluso cuando uno se le pide ese fugaz, uno le dice, ¿tiene ese fugaz? No, ya no alcanza a ver. También la que vos decís, que son los bólidos, ven, mira un bólido. Ah, sí, mira, ahí va a ver. Ah, sí, algunos llegan a sonar, incluso a mí me tocó alguna vez en un en Santa Fe de Antioquia, uno que pasó por el cenit y el fogonazo, pues nos iluminó toda la manga, y pensamos que iba a llover porque pensamos que iba a ser un rayo. Donde si no hay ninguna nube, cuando claro, vimos el destello, vimos la, porque deja una marca en el cielo durante un ratico. Y ahí estaba la marquita. Y eso es como una pelota de béisbol. Sí, son pelotitas, son rocas en el SAS que por velocidad y por rozamiento con la atmósfera, ¡pum! Pero suena. Suenan, claro. Como así cuando usted tira en la piscina en planchazo, usted suena. ¿Cierto? Y luego mismo, ¡pum! Y queda rojito. Haga de cuenta de ¡pum! Piscinazo. Lo atrapan antes de que vaya. Un aplauso para vos. Bueno, para terminar entonces, de nuevo, invitarlo a la próxima semana. Viene con mucho acero, un ejemplo en el marco de bebidas naturales y orgánicas, Santiago y Alme Carlos, que hacen parte del proyecto, y de otra bebida, cerveza artesanal, el arte milenario de hacer cerveza en casa, y viene Johnny Guerrero con Juan David Palacio. Eso entonces la próxima semana aquí, el martes a las 7 y el jueves a las 7 y media. Muchas gracias a ti, Tito Quintero, y de ahí ya es en vivo. A mi página, Astrofanáticos para que conozcan. Ah, bueno, y él tiene un nuevo proyecto que se llama Astrofanáticos. En la página, yo tengo un blog, además si es un fanático, lo pueden buscar en Google, ahí encuentran muchos artículos de esos temas y otros más que pueden hacer desde la casa. Bueno, si alguien no le llegó el tarrito, está por ahí la barra, y otro aplauso, ya se vivo y invitado a quedarse.